Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Héctor, mucho se está hablando del caso de doña Ruth Fernández. ¿Cómo está Ruth Fernández? Esto, lo que pasa es que hay periodistas y hay periodistas. Claro. Entonces tratan de hacer una entrevista para tratar de llevar la realidad y lo que hacen hacer es relaciones públicas y no llevan el contenido. Correcto. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, yo les voy a explicar en chinas y botellas lo que está pasando con doña Ruth Fernández. El alma de Puerto Rico hecha canción. Héctor, ella tiene un sobrino que se llama Néstor Torres, sobrino y padre del flautista Néstor Néstor Torres. Torres. Y también tiene un cuidador que se llama Alfredo Arroyo Matías, que es como si fuera su hijo. ¿Qué pasa? Que Alfredo Arroyo, que la ha cuidado toda la vida, pues que es el señor que está a la derecha con la gorrita, Sí. pues Héctor se ha visto impedido de hacer una serie de arreglos, mejoras y todo en la casa y también con ciertas cosas del cuidado de Titi Ruth. ¿Por qué? Porque unos sobrinos que son Jaime Luis Pérez Torres, sobrino que aparentemente le quitó el poder que tenía Alfredo Arroyo Sí. para manejar las finanzas de Ruth Fernández y ahora supuestamente está a cargo de las mismas. Entonces, ¿qué pasa? Pues aparente y alegadamente no se encarga entonces este señor Jaime Luis Pérez Torres de Titi Ruth. Y entonces quien verdaderamente pues se encarga, pero está con las manos atadas, es Alfredo Arroyo, Ajá. que Titi Ruth lo llama como hijo, hasta dice que prácticamente lo parió. Señoras y señores, van a ver lo que no han visto en ningún sitio, Héctor, ¿Qué cómo situación? está la casa de Titi Ruth, cómo la van a ver a ella, señores, hablando. Van a ver también a Alfredo Arroyo que explica toda la situación. Sí. Y señoras y señores, tengo las cuentas bancarias de Titi Ruth que ya mismito vamos a venir con eso. Bendito. Señoras y señores, adelante, Frankie J. Esto se personó rápidamente Ajá, allí. ajá. Y entonces, vean para que ustedes vean, señores, lo que es llevar la realidad de lo que está sucediendo en el caso de Titi Ruth, que esto está parando ya prácticamente en la corte. Sí. Vamos a verlo, adelante. Qué pena. Efectivamente, Comay, Héctor y el público que nos está viendo, tengo el honor, el orgullo de estar con la señora Ruth Fernández. ¿Cómo están las cosas? Bueno, el honor es mío primero que nada, porque este pueblo de Puerto Rico que me ha querido tanto, yo tengo que agradecer cada vez que un pedacito de Puerto Rico llega y ustedes son la representación de este país. ¿Y cómo te gusta estar aquí en la casa? ¿La encuentras agradable? ¿Te No, 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 encanta? no, no. Mi casa es mi casa. Si no, yo no me hubiera mudado aquí ni hubiera comprado aquí. Yo vi esto y me gustó. Hubo algo, ese rinconcito, esa agüita y esta cosa. No sé, se me pareció a lo que yo siento. Y me siento. Páralo ahí. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ¿Pero qué es eso? Sabemos que Titi Ruth, Héctor, sabemos que Titi Ruth está, Wow. pues, tiene su Alzheimer, según Sí. dicen ya los familiares. Ajá. Pero señoras y señores, si le damos para atrás a ese video, ponlo ahí. Ay, señor. Dale para atrás, dale para atrás. Señores, mire lo que no presenta. Dale para atrás, dale para atrás. Sigue para atrás. Sigue. Sigue, vamos, sigue para atrás. Ahí. Señores, vamos a darle ahora play para que ustedes vean básicamente. Cómo está viviendo Titi Ruth, que está imposibilitado, señoras y señores, Alfredo Arroyo Matías, Sí. que es el cuidador de contratarle a estas personas, porque pues, Sí. si no hay dinero, si él no tiene el dinero, pues imagínate, tú sabes. Entonces, él limpia hasta donde puede, hasta pero hay donde cosas. puede, hasta Va, donde vamos a llega. ver, vamos a ver, pero observen bien, vamos a verlo, adelante. Arriba, Es mi wow. casa. Si no, yo no me hubiera mudado aquí ni hubiera comprado aquí. Yo vi Miren esto y eso. me gustó. Hubo algo, ese rinconcito, esa agüita y Miren esta eso. cosa. No sé, se me pareció a lo que yo siento y me siento feliz. El alma está ahí, la misma Gracias. de siempre, con el amor de siempre para todo este Puerto Rico que me ha querido tanto y que me ha dado tanto. No he tenido que irme de aquí para que me quieran. Así es. Por eso le agradezco a este país. Lo único que puedo darle, pues, las lágrimas. ¿Por qué Las las lágrimas que son de sinceridad. lágrimas? ¿Pero por qué las lágrimas?
es de satisfacción, de alegría, de agradecimiento, no es de tristeza, no, no, no. ¿Tú crees que yo puedo estar triste aquí? Puedo estar triste aquí, en este rincón. Mira, con aquella virgen ahí, mira aquello. No, no, mijo, no. Lo que ha surgido en la conversación es el hecho de que siempre se ha comentado que Titi Ruiz hizo esto, que se lo chavo de la casa del artista, que si lo otro. Y es algo bien importante. Me consta a mí, aunque yo no estuve en lo de la casa del artista, sí te puedo decir que Ruf Fernández no es persona de robarle a nadie, al contrario. A Ruf Fernández hoy día le falta en su cuenta bancaria un montón de dinero. ¿Entiendes? Más de 400 y pico de mil dólares. ¿Hubo gente que se aprovechó? No quiero hablar de eso, por favor, mijo, no. Claro. No, pues, los que se aprovecharon les hacía falta, que Dios los perdone. Sí, pero ahora mismo sí, la acusan de que se llevó, de que Ruf Fernández no le ha robado a nadie. Ruf Fernández no es persona de eso. Que si se robó, que si que se sigue pasando. Que con... si le quitó a los artistas, que si esto, que si lo otro. Al contrario, yo te puedo decir de todos los artistas que iban llorando, ay Ruf, mira, que me quitan la casa, que esto, toma 17 mil, toma tanto, toma. Ella no lo dice, pero yo lo digo. No te gusta hablar, no te gusta hablar no de ese tema. No me gusta hablar. Ayudaste a mucha gente también. Bueno. De los chavos de ella, no de los artistas. De los chavos de la cuenta de ella. Digo que ahora se le perdieron 400 y pico de mil dólares, que el banco tendrá que respondernos por eso. Eso es otra cosa. Por un mal poder que supuestamente que ella le dio y me sacó y que a mí del poder. Y no fue ella que te sacó. Exacto, ella ni recuerda haberme... No sé, ella no recuerda. No sé. Ella no sabe, pero aparece otro poder. Ok, pero volviendo al tema, Ruf Fernández no ha robado. A Ruf Fernández le han quitado porque vienen llorando y entonces el corazón blandito toma 2,000, toma 3,000, toma 7,000, toma 17,000, toma 32,000. A veces tenemos que aguantar porque si no terminamos trasquilados. Como hasta ahora. Estoy viviendo gracias al Señor y el pan no me falta nunca y lo podemos compartir. No estoy en la esquina pidiendo limosna, porque Dios, no puedo decir eso, al contrario, he estado viviendo bastante bien. Pero Ruf Fernández nunca le quitó los artistas. No, nunca, 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 no, nunca. Al contrario. Es que no me gusta hablar de eso.